Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Dice el Salmo 101, Gloria al Señor. Lo leemos. Del 1 al 4 estaremos, al 5 estaremos dándole lectura. Dice así a la lectura la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidos. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Cristo no soporta eso, corazón altivo y vanidad. A esas personas Dios las mira muy, muy de lejos. Qué hermoso cuando usted haya un corazón humilde, noble, sencillo, como el Padre Celestial. Por eso cantamos la misericordia del Dios eterno, poderoso, para que Él nos enseñe en el camino por el cual debemos andar, fijando bien nuestros ojos puestos en el Hacedor y Consumador que es nuestro Divino Salvador. Le pido en el amor del Señor que incline su cabecita, ahí donde se encuentre usted. Ahí vamos a alabar al Señor. Y ahí donde usted está, va usted a ofrecer sacrificio vivo al Dios eterno, sacrificio de alabanza, sacrificio, holocausto que usted traiga en gratitud a su Señor. Él no quiere hoy macho cabrío, no quiere ningún holocausto más que su alabanza de usted, su corazón íntegro delante de Dios eterno y que usted le busque con fidelidad. Dios amado, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Te venimos a alabar, bendecir y exaltar tu bello nombre. Gracias porque eres fiel, gracias porque eres verdadero, Señor. Aparta de nosotros toda altivez y vanidad, Padre, porque eso no proviene de ti, sino Padre, proviene de Satanás, Dios amado, porque en él hay altivez, vanidad, soberbia, orgullo, mi Dios eterno. Tú no quieres que haya eso en el corazón del hombre que te busca, Señor. Al contrario, debe ser tan humilde, tan manso, porque tú dices, aprende de mí que yo soy manso y humilde como paloma. Dios eterno, ayúdanos a parecernos más a ti, Señor. Forja en nosotros un carácter, Padre bendito, que sea agradable ante tus ojos, Dios eterno. Ayúdanos, Padre bendito, a la amada iglesia en los cuatro términos de la tierra. Ayúdanos a entender, Dios bendito, cuán importante importante es ser grato ante tus ojos, cuán importante es guardar nuestra vida grata, Padre, delante de ti, Señor, para que cuando venga nuestro adversario Satanás, no haya en ella, Padre bendito, ninguna mancha, al contrario, Señor, nuestra frente esté limpia delante de ti, Señor, y para poder enfrentarle, Padre bendito. Dios eterno, ayúdanos, Cordero Santo, Cordero hermoso. Te pedimos tu dirección santa, tu dirección divina en esta hermosa tarde, Señor. Que en tu misericordia tú tengas piedad de nosotros, Dios eterno. Mira, mi Dios amado, queremos ser, Padre bendito, fieles a ti, Señor. Queremos, Padre, ser ofrenda viva, olor agradable ante tu presencia, Señor bendito. No permitas que nuestros ojos se pongan en este mundo, ya que este mundo pronto pasa con sus afanes, Dios del cielo, ya que este mundo pronto pasa. Ayúdanos a hacer todo lo cuanto sea posible, Padre, para hacerte grato a ti, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Dios eterno. Ayúdanos, Padre bendito, Dios bendito. Porque si tú no lo haces en nosotros, mi Dios amado, Satanás querrá venir y gobernar lo que no le pertenece. Porque el ser humano no le pertenece, Dios eterno. Porque él no dio su vida por él, Dios amado. Diste tú tu vida por el ser humano, Padre. Derramaste tu sangre preciosa en esa cruz del Calvario, Padre, para dar libertad, Padre bendito, para que prendiéramos a ti, Señor bendito, a que no haya en nosotros, Padre bendito, que seamos cómplices, Padre, de nada, de pecados ajenos. No, Dios eterno, que cada quien pague por sus pecados, Dios amado. Ayúdanos a nosotros a guardarnos, ya que
Padre, corremos en esta carrera día a día, Padre, mi Dios del cielo, pero a través de en medio de este mundo, Señor, tú nos des victoria, Padre lindo. Venimos ante tus atrios, Señor, porque es un deleite, un placer, un gozo, darte la gloria, la alabanza, porque tú eres el que hace, Padre, que la luna salga cada noche, Señor, y nos das a nosotros el privilegio de poder disfrutar, Padre bendito, de cada estación, Padre del año, de cada etapa, Padre bendito, del sol hermoso que tú nos das, Dios eterno. Gracias, bendito Salvador. Gracias por esas pequeñas cosas, Padre, que a veces se nos pasan por alto, Padre, porque, Padre bendito, parecieran tan cotidianas, Padre, pero no, Dios. En tu misericordia nos permites disfrutar de ese aire hermoso, Padre, que acaricia nuestros cabellos, nuestras mejillas, Dios eterno. Gracias, divino Salvador, porque hoy entramos ante tus atrios para alabarte, honrarte y bendecir tu bello nombre. Gracias por nuestros seres queridos que están alrededor nuestro. Y gracias, Padre, por aquellos que se han adelantado ante tus atrios. Gracias, Señor bendito, por aquellos que te recibieron, Padre bendito. Y te pedimos por aquellos, Padre, que todavía no se han rendido ante tus plantas. Rodéales de siervos, siervas, Padre, que no se puedan escapar de tu mano, mi Dios eterno. Te pedimos y te imploramos, Señor, que cambies el panorama de la vida del hombre, Padre bendito, porque solo tú, Padre, puedes cambiar la tristeza, Padre, porque solamente tú puedes cambiar el lamento, mi Dios eterno. Solamente tú puedes disipar, Padre bendito, toda obra de Satanás en la vida de la persona, Dios eterno. Por eso hoy nos allegamos a ti confiadamente, Señor, sabiendo que todo cuanto pidamos al Padre, creyendo, mi Dios eterno, lo recibiremos, Padre, porque no nos los da el hombre, sino nos los das tú, Dios eterno, aquel que fundó las estaciones, aquel Padre que es dueño de los tiempos, Dios eterno. Ese eres tú, el Alfa, el Omega, principio y fin, el cual no se muda, Dios eterno. Recibe nuestra alabanza, bendito Salvador. Sea agradable ante tus ojos, Señor amado nuestro. Padre bendito, tal vez no tengamos las mejores voces, pero Padre, tenemos el amor delante de ti postrado, Señor, porque tú eres el que nos amaste primero, Padre, porque aún en medio, Padre, de la circunstancia y la prueba que estemos pasando, Padre bendito, corremos a ti, Señor, sabiendo que de tu mano buena recibimos, Padre, toda bendición, mi Dios eterno. Gracias, divino Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice esta hermosa alabanza la letra: hay un precioso manantial, un manantial en el cual usted puede correr y sumergirse, recibir sanidad, recibir paz, libertad, recibir la protección divina, que las cuatro, que los cinco días del año, que todo estaría con usted en cada instante de su vida. Qué hermoso el divino Salvador, porque nunca le dejará el divino Dios eterno, el que guardará de usted de noche y de día. Hay un precioso manantial, manantial, manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual, a cada cual. Que purifica a cada cual, que se sumerge en él. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. El malhechor se convirtió, convirtió, convirtió. El malhechor se convirtió, pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, se lavó, se lavó. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Oh, célica fuente, fuente carmesí,
Recuerdo que un día yo lavado fui, y yo también mi pobre ser, y yo también mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder, gran poder, gran poder, la gloria de su gran poder, me gozo en exaltar. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui, oh célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui, eterna fuente carmesí, 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 eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavarán por siempre en ti, por siempre en ti, por siempre en ti, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Eterna fuente carmesí, 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 eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti, por siempre en ti, por siempre en ti, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Oh, célica fuente de carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz, aleluya. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, bajo sus alas de amor, riquezas que fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial.
mar, por las aguas hondas me llevó. Pruebas en mi senda, por el sendero áspero me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, Él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Gozándome yo voy para aquel hogar, caminando, caminando. Yo siempre no me quiero aquí quedar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Dejando yo este mundo con gozo voy, caminando, aleluya, caminando. Jesús ha prometido, contigo estoy, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores también llevar, caminando, aleluya, caminando. Pues Cristo quiere a todos aquí salvar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Entonces yo a Cristo feliz veré, en la gloria, sí, en la gloria, por siempre con los santos le alabaré, en aquel hermoso y bello hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Caminemos con gozo al rumbo hacia la patria eterna, con gozo dándole gracias al divino Salvador, trabajando día a día, esa sea nuestra meta, sirviéndole con gozo y alegría, dice este canto. Yo quiero trabajar por el Señor. Alabe usted al Rey de Reyes, glorifíquele y exáltele por todas sus bondades. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, orar, ocupado, siempre estar en la viña del Señor.
Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Mientras viva en este mundo, enemigos doquiera yo tendré. Al Señor estoy pidiendo, en la lucha aumentame la fe. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré, gloria a Dios. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Este mundo no me quiere, eso no me podrá desalentar. El Señor lo ha vencido, aleluya. Su gracia me da para triunfar, gloria a Dios. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Enemigos poderosos, nuestra ruina procura sin cesar. El Señor dice, no temas, yo contigo por siempre voy a estar. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré, gloria al Rey. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Vida eterna prometió, aleluya, gloria a Dios, al que en él quisiera creer, y estará allá con él, porque así fue el anuncio que dio, gloria a Dios. Ven a la luz que te da Jesús, mi Salvador. Ven a la luz que te da Jesús, mi Redentor. Y vivirás allá con Él. Y para siempre tú no morirás. Aleluya, sea Él, por el amor que nos mostró, porque no quiso perder lo que el Padre en sus manos
no le dio gloria al rey. Y ven a la luz que te da Jesús, mi salvador. Ven a la luz que te da Jesús, mi redentor. Y vivirás allá con él. Y para siempre tú no morirás. Viene el tiempo de aflicción, de aflicción. Cuando ya no habrá lugar. Mas ahora el Salvador ha venido a su pueblo a salvar. Y ven a la luz que te da Jesús, mi Salvador. Ven a la luz que te da Jesús, mi Redentor. Y vivirás allá con él. Y para siempre tú no morirás. No te tardes, pecador, no te tardes. En venir a tu Señor, que mañana llorarás por la pena que impuso tu error. Y ven a la luz que te da Jesús, mi Salvador. Y ven a la luz que te da Jesús, mi Redentor. Y vivirás allá con él. Y para siempre tú no morirás. Ven a la luz que te da Jesús, mi Salvador. Ven a la luz que te da Jesús, mi Redentor. Y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Gloria al Salvador. No moriremos, sino que viviremos en la gloria eterna con nuestro Salvador. Por eso nuestra alma se goza, se alegra y se deleita en las promesas eternas. Grande gozo siente nuestra alma. Alabemos al Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, gloria a Dios. Y salvo por la fe, grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Aleluya. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma, oh, aleluya, y alabanzas a Jesús, gloria al Rey. Por su gracia, aleluya, Salvador nuestro. Santo tu nombre, divino Dios. Y
grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Alabanzas al Cordero, gloria al Santo. Tenme brillando, Señor, dice este canto. Alabe usted al Señor, porque hoy tiene usted un brillo especial, el brillo del Santo Espíritu Divino. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Aleluya. Será mi vida, Señor, con un lucero por ti. Hasta que vengas con tu gran poder, sí, mi Rey. Oh, llévame a la gloria, salvado por ti. Llévame, Señor, quiero estar allí. Oh, llévame a tu gloria, salvado por ti. Solo allí tu rostro veré. Quiero ser tuyo, Señor, siempre alumbrando por ti. Lucharé con valor si tú brillas en mí. En ti confío, Señor, para luchar con valor hasta que vengas con tu gran poder. Gloria al Rey. Oh, llévame a la gloria, salvado por ti. Llévame, Señor, quiero estar allí. Oh, llévame a tu gloria, salvado por ti. Solo allí tu rostro veré. Dame tu ayuda, Señor, para que brille por ti. Yo andaré en tu amor si tú brillas en mí. Se me propició, Señor, quiero alumbrar enredor hasta que vengas con tu gran poder. Oh, llévame a la roca más alta que yo. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta que yo. Solo allí refugio tendré. Oh, llévame a la gloria, salvado por ti. Llévame, Señor, quiero estar allí. Oh, llévame a tu gloria, salvado por ti. Solo allí tu rostro veré. Oh, llévame a la gloria, salvado por ti. Llévame, Señor, quiero estar allí. Oh, llévame a la gloria, salvado por ti. Solo allí tu rostro veré. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos estar en la gloria? ¿Cuántos queremos ver el rostro del Cordero? ¿Cuántos queremos llegar a los pies de Él y derramar el alma? ¿Cuántos queremos que nos diga, pasa mi buen siervo? Hermano, aquí sufrirás en la tierra. Oh, pero tu galardón te espera más allá del cielo. Valiente de Cristo, acuérdate que estás luchando esta batalla, pero recuerda, no estás solo. Él pelea por ti. Dice este canto, salid valientes de Cristo a enfrentarse contra Satanás, pero Él os da la victoria. Alabanzas al Rey. Salid valiente, oh batallón de Israel, cantad el triunfo y la victoria por la fe.
Oh juventud, que tu simiente está en Jesús, eterna roca por los siglos firmes, ya prorrumpí con grandes voces de amor el evangelio de justicia y santo amor, y este mensaje por el mundo ha de llevar, las almas gimen por el yugo de Satanás. Aleluya. Y a las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán. Y valiente ya se mira, aleluya, gloria a Dios, sus espadas empuñar. Aunque sangre de los mártires nos cueste derramada, quedará en los campos de batalla ya sembrado, siempre el evangelio brotará. Salid valiente, oh batallón de Israel, cantad el triunfo y la victoria, aleluya. Oh juventud, que tu simiente está en Jesús, eterna roca por los siglos firmes, ya prorrumpí con grandes voces de amor el evangelio de justicia y santo amor, este mensaje por el mundo ha de llevar, las almas gimen por el yugo de Satán, aleluya. Y a las huestes de Jehová ya se prepara a luchar contra Satán. Y valiente ya se miran los soldados, sus espadas empuñar. Aunque sangre de los mártires nos cueste derramada, quedará en los campos de batalla ya sembrado, siempre el evangelio brotará. Turbas celestes de los ángeles de luz serán ayuda a los soldados de Jesús, cuando en la lucha la justicia de Jehová irá hacia el triunfo resguardando sin cesar, y manifiesta luz del alba se verá, aleluya. Y de vanguardia yo la gloria de Jehová, aleluya. Cuando invocares a Jesús, presto será a responderte si le sirves en verdad, gloria a Dios. Y a las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán. Y valiente ya se miran los soldados, sus espadas empuñar. Aunque sangre de los mártires nos cueste derramada, quedará en los campos de batalla ya sembrado, siempre el evangelio brotará. Marchad valientes a pelear contra Satán, gloria a Dios. Oh juventud, sin vacilar, avanza ya, no temas. Voz potente que resuena por doquier, que luche siempre por Jesús, es tu deber. Detén el sol si presto estás para triunfar. El enemigo humillado quedará, como Josué, por la gracia y por la fe. A su mandato el sol le pudo obedecer, gloria al Rey. Y a las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán. Y valiente ya se miran los soldados, sus espadas a empuñar. Grito en los mártires nos cueste derramada, quedará en los campos de batalla y
ha sembrado, siempre el evangelio brotará. Gloria al Dios eterno, alabanzas a nuestro Rey, porque poderoso capitán va delante de nosotros, que va luchando triunfante. Gloria a tu amado Señor, la victoria la tienes segura. No temas manada pequeña, no temas gusanito de Jacob. Él pelea por ti, el poderoso, el gran yo soy. Gloria al Dios eterno. Alabanzas a su nombre, porque Él nos da triunfo. Eterno, exáltalo y glorifícalo. Gloria al Señor, gloria al Dios eterno. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria celestial y que sea pasada lista de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista ya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca, nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh Dios, visítanos no tardes, mándanos, oh Señor, tu poder, aleluya. Venimos hoy a tus altares, manifiesta, oh Señor, tu poder. Es tu promesa salvador, darnos el gran consolador, que nos dará mayor fervor si demuestra, oh Señor, tu poder. Dios, deberías te pedir
queremos que reveles hoy tu gran poder. Que sepa el mundo que servimos al Dios vivo de gracia y poder. ¡Aleluya! Sí, quítanos toda maldad y pártenos tu santidad y cuárdanos en libertad si demuestra, oh Señor, tu poder. Avívanos, Señor, escucha, manifiesta, oh Señor, tu poder. El ánimo y fe levanta, ejercita, oh Señor, tu poder. Aleluya, mi Rey. Inflama nuestro corazón, concédenos más compasión, gocemos dulce comunión, si demuestra, oh Señor, tu poder, si demuestra, oh Señor, tu poder. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí, hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí, me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura. Yo elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Aleluya. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar. Gloria a Dios. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con él ha de morar. Llegándose a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gracias, Señor. Gracias porque eres el consuelo del alma. Gracias, Padre bendito, porque aunque el enemigo quisiera acabarnos, no puede, bendito Dios eterno, porque tú eres fiel y bendito, Padre, y guardas de tu casa, Señor. Defiendes, Padre, a la pequeña oveja, Padre. Padre bendito, bienaventurados los que piden justicia, porque ellos serán saciados de ella, mi Señor. Bienaventurados los que lloran, Padre, porque ellos serán consolados. No los consolará el hombre, los consolará tu mano buena. Tú, mi Señor, abrazarás sus almas, enjugarás toda lágrima, Dios eterno. Gracias, Padre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Te alabamos, Señor.
Gracias, Señor. No hay palabras, Señor. Las palabras se acaban, Padre, delante de ti, Señor. Solamente queda agradecerte, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y podemos sentir tu exquisita presencia, Señor. Podemos sentir tus caricias divinas, Dios. Gracias, Señor. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos a su santo nombre. Adoremos al Señor. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Santo, santo, santo. Mi corazón le adora. Mi corazón te adora, Señor, porque santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora, Señor, porque santo eres tú. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Te alabamos, mi Rey. Bendito tu nombre. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno
que todos te adores. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración, sí, mi rey. Quiero alabarte, Padre, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Gracias, Cristo. Alaba al Rey, exalta a tu Señor. Que tu alabanza le diga todo lo que tu alma no puede. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Estoy confiado. Señor, tú lo sabes, Rey. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti, Padre. Tú eres fiel, mi Señor, es fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiado.
trabajando, Señor, de ti. Gracias, Padre, porque eres fiel y verdadero, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de nuestras imperfecciones nos levantas con tu mano buena y nos sustentas y nos abrazas, Padre. Gracias porque cuando parece que somos tan débiles, viene tu fuerza poderosa y abraza, Padre, y ciñe nuestros lomos, Padre, y nos rejuvenece como el águila y nos dice, camina, camina, no desmayes, que yo estoy contigo. Gracias, Señor Dios eterno. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a apartarnos de la inmundicia del pecado, Señor. Ayúdanos y aprendamos, Padre bendito, a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a entender y que nuestros ojos espirituales se abran, Padre, y nuestra mente humana vaya muriendo para que tú vayas abriendo, Padre, a nuestra vida tu poder y tu grandeza, Señor. Porque lo que para nosotros es tan difícil, para ti es tan fácil. Solamente es creer en lo imposible, porque lo imposible es tan posible, tanto que un hombre, Padre bendito, lo llevaste a lo futuro, mi Señor bendito. ¿Y quién te dijo, no lo hagas? Nadie te lo pudo decir. Padre lindo, si tú quieres levantarnos en medio del muladar, Señor, ¿quién te dirá algo, mi Señor? Vaso útil queremos ser en tus manos. Gracias, Cordero lindo. Amén. Aleluya. Linda presencia de Dios, ¿verdad? Hermoso Cordero. Verdaderamente podemos darle gracias porque en su mano buena escribió nuestro nombre en un libro bendito. Y allí pasaremos lista a la final trompeta. Cuando el hombre parece que le tiene miedo más a la muerte, créame que para el que conocemos a Cristo será dulce, porque dormiremos un momento y abriremos nuestros ojos y nos recibirá el amado de nuestra alma. Dice Cantar de los Cantares, por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, fui por las calles y pregunté, ¿dónde se encuentra el que ama mi alma? Cuando lo encontré, cuando Cristo lo encontró a usted, ¿cómo se puso usted? Oh, usted quería gritarle y decirle al mundo, oye, ven tú, ven, quiero decirte algo. Oye, tú, quiero contarte algo. Oye, mira, quiero contarte al amado de mi alma. Que ahora yo sé que paso en medio de prueba, pero Él me cuida y resguarda. Ese es el amado de nuestra alma. ¡Gózate, iglesia! ¡Deleítate tú que nos miras! Porque el amado de tu alma está allí. Damos lugar a la palabra del Dios eterno. Que el Cordero Celestial nos bendiga en esta noche. Y toda adoración. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, en San Mateo, capítulo 10, verso 7 y 8. San Mateo, capítulo 10, los versos 7 y 8. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yendo predicá diciendo, el reino de los cielos se ha acercado,
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia, da de gracia. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial, reunidos adorándote y alabándote. Qué felicidad, qué alegría sentir tu presencia. Qué dicha, Padre, saber que estás con nosotros y degustar tu presencia y saborear tus milagros y tus maravillas, porque tú eres fiel y verdadero a tus promesas, que son todas perfectas y puras. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a cada corazón, a cada vida, a través de tu palabra preciosa, a través de tu Espíritu Santo. Vengas a dar la fuerza, Padre, para seguir caminando y llegar a tu gloria eterna, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede usted tomar su lugar. Gloria al Señor. Alabe al Señor. Bendito sea el Señor. Nuestro tema, sanad enfermos. ¿Cómo se llama nuestro tema? Sanad enfermos. La Biblia dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Qué hermoso es saber que el reino de los cielos se ha acercado a través de su Hijo Jesucristo, quien envió a sus discípulos para sanar enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ellos habían recibido de la gracia, de la mano poderosa, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. A Él sea la honra, la gloria y toda alabanza y toda adoración. Ellos recibieron el poder de parte de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad, y los mandó y les dio una orden: id y sanad, ¿qué? Enfermos. Anuncia que el reino de los cielos se ha acercado. Es hermoso cuando anunciamos la sanidad, cuando anunciamos la sanidad, que Dios hasta el día de hoy sigue sanando. El mundo está lleno de mucha gente incrédula y perversa, de un corazón duro de cerviz, y por eso muchos no reciben. Otros que desafían, Dios los tiene que pasar por el fuego de la prueba para que sepan que Dios al día de hoy sigue haciendo milagros y prodigios y maravillas. Esto es palabra de Dios y se está cumpliendo. ¿Cuándo? Ahora. Por eso nosotros tenemos que entender que la sanidad de Dios es un regalo. Por eso dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Dios regaló la sanidad y la está dando. ¿Cuándo? Ahora. Esa sanidad. Miramos qué hermoso es nuestro Dios, que da esa gracia tan hermosa de recibir sanidad. Gracias a Dios por mi cuerpo no ha pasado ninguna cirugía, hermanos, porque el diablo siempre trató de que yo fuese intervenida quirúrgicamente, no una, sino muchas veces. Yo creo que si Dios no fuese mi médico, ya tuviera muchas cirugías. Pero mi Dios ha sido mi médico de cabecera y ha hecho muchas, muchas maravillas en mi vida, y ha hecho muchos milagros, y ha puesto parte de mis miembros en mi cuerpo nuevos. Por eso a Él sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Y los hermanos que han recibido de parte de Dios pueden dar testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso la Biblia dice en Éxodo 23, 25, yo quitaré toda enfermedad, está diciendo Jehová. La Biblia dice en Éxodo 23, 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Es importante
aprender a servirle a Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Es importante que nosotros invoquemos a nuestro Dios para que Él bendiga nuestro pan y nuestras aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¡Qué hermoso es Dios! Satanás quiere enfermar y quiere acabar con nuestras vidas, pero Dios nos da vida. Mire qué hermoso es Dios. Nos da la fortaleza, nos da el soporte, qué hermoso es Dios. Y nos da la sanidad, porque Él es el único que sana todititas nuestras enfermedades. Por eso dice, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Es importante reconocer el poder de Dios. Por eso cuando Dios está hablando, sanad enfermos, es porque Él lo había hecho desde tiempos antiguos, porque estamos mirando este tiempo y es en el tiempo del Éxodo. Miramos que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los, y su palabra es palabra de verdad. Él nos santifica a través de su preciosa verdad, y esa santificación es sanación para el alma, para el cuerpo y para el espíritu. Alabe y glorifique al Señor. La Biblia dice en nuestro punto número 2, envió su palabra y lo sanó. Salmo 107, 19 y 22. La Biblia dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Habla de su pueblo Israel, que continuamente estaba, la Biblia dice que era un pueblo duro de cerviz. Su necedad, su soberbia, los había conllevado a la desobediencia. Y en su desobediencia veían cuánto sufrimiento había en la soledad. Si usted se aleja de Dios, nunca le va a ir bien, jamás. Las personas que tienen experiencia de haberse alejado de Dios sienten la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y siempre lo que aparta de Dios es el pecado, es la maldad. Pero la Biblia dice que ellos clamaron a Jehová en su angustia, en su sufrimiento, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y ¿qué hizo? Y lo sanó. Vea qué Dios tan misericordioso, tan maravilloso, que obra con benevolencia, con bondad. La Biblia dice que no nos paga conforme a nuestro pecado, tampoco conforme a nuestra iniquidad, sino que como la altura de los cielos ha engrandecido su misericordia. Tuvo misericordia para su pueblo Israel y envió su palabra de poder, de autoridad, y los sanó de toda enfermedad y los libró de toda su ruina. Imagine cómo estaba el pueblo de Israel. El alejarte de Dios significa que vas a pasar por un desierto donde vas a ver que no hay nadie que te pueda ayudar más que Dios, que es el único que tiene toda autoridad y todo poder para levantar de la misma tumba y de la misma ruina. Por eso dice que Él envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina, de esa soledad tan triste, de ese sufrimiento. Por eso la palabra de Dios dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque muchas veces en la desobediencia, ¿qué merecíamos? Dígalo. Merecíamos la muerte, hermanos. Merecíamos la paga de nuestro pecado. En muchas ocasiones no tenemos el valor civil para reconocer que pecamos delante de la presencia de ¿quién? Y que solamente le fallamos a Él. Pero cuando usted y yo reconocemos y llegamos con un corazón contrito y humillado, Dios jamás va a despreciar un corazón
Así, el pueblo de Israel se humilló y Dios los exaltó en su misericordia. Por eso, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque no mereciendo nos levantó de la misma tumba, no mereciendo nos libró de la misma muerte. ¿Sabía usted que hay hombres adúlteros que están en el lecho del adulterio, viejos ya, perdón por la expresión, pero es la palabra recta, viejos, ancianos ya, atrevidos, con una vivencia totalmente en la carne y quieren tener sexo en un hotel barato corriente, por ahí con una prostituta más joven, y sabe de qué mueren? De un paro al corazón. Pero Dios en su misericordia a esos viejos puercos, ¿qué cree que les hace? Diga, en su misericordia, estamos hablando, los perdona y no los deja morir en un cuartucho de hotel baratijo, sino que de ahí los levanta. Digno es el Señor que lo alabemos, amén o no amén, porque tiene misericordia. Y esto se está viviendo cuando, ahora hermanos, ahora hermanas, alabemos la gloria de nuestro Dios y su misericordia, porque si no fuera así, ¿se imagina usted cuántos hombres cristianos falsos morirían en un cuartucho de hotel? ¿O cuántas mujeres morirían igual de esta manera? Muchas, pero Dios en su misericordia los ha rescatado de la misma muerte y los ha perdonado. Los lava y los limpia, quita todo el cochambre, quita toda la pudrición y limpia y deja un corazón limpio. El cuerpo del hombre viene a ser un cuerpo como de un recién nacido. Si tú lo crees, lo recibes ahora, porque es la misericordia de Dios. Te lavó de esa porquería de adulterio y de fornicación. Créelo y recibe y alaba y glorifica el nombre del Señor. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Mire, a mí el Señor no me sacó de ningún lugar de esos. Pero créame, si Dios me hubiese sacado de un lugar así, mi boca nunca callaría. Andaría de burdel en burdel predicando la palabra del Señor. Si así no ha sido y llego a un burdel predicando que no hay perfecto ni puro como mi Señor, que tiene poder para lavar y cambiar el panorama del hombre y de la mujer. Esa es una sanidad del alma. Esa es una sanidad del alma. Cuando el alma está podrida en el pecado y en la maldad, solamente la mano poderosa de Dios envió su palabra y le sanó. Dios envía su palabra perfecta, perdona toda la iniquidad, lava, limpia, purifica. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. No tenemos que callar, porque si nosotros callamos, las piedras hablarán por nosotros. Y tenemos que publicar por los cuatro términos de la tierra que tenemos un Dios perdonador, misericordioso, y que aún llena nuestra boca de su alabanza. Bendito sea el Señor, envió su palabra y sanó a su pueblo Israel, aunque su pueblo, ¿sabía usted que se había prostituido? Y aún así lo sanó, aún así lo limpió, le tuvo misericordia. Por eso tenemos que alabar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial, reconocer su poderío, su señorío, y saber de quién estamos hablando, de un Dios que tiene todo poder y toda autoridad. Y aunque se enoje el diablo totalmente, él siempre está enojado, que el Señor te reprenda, Satanás. No tienes parte ni suerte en la congregación de los santos. Y nosotros alabamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Y a Él sea toda la honra, la gloria,
la alabanza y la adoración. Bendito sea nuestro Dios. Nuestro tema, sanad enfermos. La Biblia dice en Proverbios 4, 20 y 22, mis palabras son medicina a todo tu cuerpo. La Biblia dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Es importante que estemos atentos a la palabra de ¿quién? De Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. En la palabra de Dios encontramos victoria. En la palabra del Señor encontramos, mire, perdón de pecados. En la palabra del Señor encontramos inmortalidad. En la palabra del Señor encontramos sanidad para todo el cuerpo. En la palabra del Señor encontramos escudo. Por eso el Señor recomienda y dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Sé obediente, inclina tu oído a mis razones. No quieras contender conmigo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Todo lo que has vivido, hermano, todo lo que has vivido, hermana, aunque no te guste, ha estado dentro del plan y la voluntad de ¿quién? De Dios. Tiene un propósito para que no te calles, para que publiques su grandeza. Aunque hayas vivido cosas que a ti no te han gustado, aunque hayas vivido cosas que aparentemente el diablo te dijo, mira, eres un instrumento mío, mira, me sirves en el alcoholismo, mira, tu cuerpo me sirve en el adulterio, mira, tu cuerpo me sirve en la fornicación, pero ahora que el Señor te ha hecho libre, voltéate y dile a Satanás, mira cómo el Señor me purificó y me santificó. Así es que calla tu boca. Cállate delante de la presencia de Jehová tu Dios. Calla y obedece y fuera en el nombre de Jesús. Y Satanás se va y nunca más te va a acusar. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que tú nunca vas a volver a él. Él va a llorar por ti y así se va a quedar, lamentándose porque el Señor te dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque tiene un porqué, porque son vida a los que la hallan. Ahí vas a encontrar vida, ahí vas a encontrar inmortalidad, ahí vas a encontrar el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, que el poder de Dios te mueve con autoridad y con poder para ser un instrumento de honra en la mano poderosa de ¿quién? Del Todopoderoso, del Rey de Reyes. Por eso el Señor dice que tenemos que poner atención a sus palabras. La Biblia, la palabra del Señor dice, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su, a tus ojos, a tus oídos, a tus rodillas, a tus tendones, a tus nervios. Solamente tienes que obedecer. Estar atento a la palabra del Señor. Inclina tu oído a las razones que tiene Dios. La razón nunca la va a tener el ser humano. ¿Quién tiene la razón? Dios. Él tiene toditita la razón. Entonces tenemos que ser entendidos, sabios, sobrios y entender los buenos propósitos. El buen propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque en su palabra vamos, en sus palabras vamos a hallar medicina para todo nuestro cuerpo, para todo, escuche bien, todo. Entonces el Señor por eso ordena sanad enfermos, porque Él ha sanado de tiempos antiguos. La Biblia, la palabra del Señor dice en San Marcos 51, 10, capítulo 10, versos 51 y 52. Vamos en nuestro punto número 4. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? La Biblia dice, respondiendo Jesús le dijo,
¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El hombre cuando empieza a mirar, entonces empieza a seguir a Jesucristo. ¿Sabía usted que hay muchos que tienen ojos, pero andan a tientas, están ciegos, porque no han conocido a Dios? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. El hombre que no ama está infestado de muchos demonios. ¿Qué demonios trae, hermana? Hermana Madaí, diga parte de los demonios que trae un hombre. Fornicación, lascivia, soberbia, yo repito, ¿qué más? Altivez, orgullo, vanagloria. Bueno, ¿cómo? Implacables y sin misericordia. Cuando el hombre no ha conocido a Dios, sus ojos están cegados y está lleno de puritita maldad. La Biblia dice que desde la moronilla de su cabeza hasta la planta de su pie tiene pudrición, tiene una llaga muy podrida, está dolido porque alguien le dañó y quiere desquitarse con quien sea. Parece, cuando dicen, ay, ¿pareces qué? Pareces grano que ni quieres que te toquen, porque estás tan odioso, la pudrición que tienes. Bueno, la Biblia dice que este hombre estaba ciego en sus ojos materiales, en sus ojos espirituales, pero llegó Jesucristo y le dijo, ¿qué quieres que te haga? A ver, dime, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe usted que la voz de Dios es poderosa? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, que recobre la vista. Y el Señor le devolvió la vista. De modo que este hombre cuando miró, ¿empezó a qué? A seguir a Jesucristo. Seguía a Jesús en el camino. Cuando el hombre recibió sanidad, vio la gloria de Dios y el poder. Sanad enfermos. El Señor Jesucristo vino sanando toda enfermedad y toditita dolencia. La Biblia, la palabra del Señor lo dice en nuestro punto número 5, Salmo 146, 8. La Biblia dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Miramos aquí el Señor Jesucristo dando vista a los ciegos. Miramos el poder de Dios dando vista a los, abriendo los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Él tiene poder para levantarte, hermano, si estás caído. Él tiene poder para levantarte si te caíste por cualquier cosita. Hay hermanos que son muy sentiditos. No se asuste, esto es bíblico. Por eso la palabra del Señor dice que en su casa hay instrumentos. Algunos son ¿de qué? De oro. Algunos otros son ¿de qué? De deshonra. Y dice que están los vasos más frágiles. Son muy sentiditos. Con cualquier cosa se pueden lastimar. Jehová levanta los caídos. Dios tiene misericordia de los caídos. Jehová ama a los justos. El que entra en el propósito de Dios es el hombre y la mujer que siempre caminan en la voluntad de Dios siendo justos. Pero miramos la misericordia de nuestro Dios que es tan excelente, perfecta y maravillosa y pura. Alabe, glorifique al Señor. Porque Dios hasta el día de hoy sigue abriendo los ojos a los ciegos y pone colirio. El colirio es la unción de su Espíritu Santo para ya no mirar en la carne, sino con ojos
espirituales. A nuestro Dios sea toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Jehová abre los ojos a los ciegos. ¡Qué hermoso! Jehová levanta al caído. ¡Qué bonito! Porque si te caes, Él ya te levantó. Y hay que dar testimonio de esto también. Porque sabe, la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde va a quedar el impío? El justo cae hasta ¿cuántas veces? Cae hasta 7 veces. Escuche bien. Dice que en la que sigue ya no se va a caer. No va a haber más caídas porque la mano poderosa de Dios es perfecta. Miramos en nuestro punto número 6. Sáname, oh Jehová, Jeremías 17:14. La Biblia dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Es importante mirar que Dios es el único que tiene toda autoridad para sanar. Sáname, oh Jehová, y seré como totalmente sano. Qué hermoso es sentirse libre de peso de conciencia, de rencores, de resentimientos, de odios y de enfermedades. Usted se siente libre cuando el Señor hace sanidad. Usted se siente libre cuando el Señor le salva desde la mollera de su cabeza hasta la planta de su pie. Sálvame y seré salvo de todas las inquietudes, pesares, donde el enemigo quiere que yo entre, que yo pase por ese lugar. No es no, no voy a pasar. No es no porque no voy a tener dentro de mi corazón sentires diabólicos, porque en mi corazón está la presencia de mi Señor. Porque mi corazón vive mi Cristo Jesús. Por eso dice, sálvame y seré ¿qué? Salvo. Cuando el Señor Jesucristo mora aquí y el Espíritu de Dios mora aquí, no va a morar odios, no va a morar rencores, no va a morar Satanás. Alabe y glorifique al Señor. Porque tú eres mi alabanza, porque yo quiero servirte a ti con gozo, con alegría. El simplemente alabarle es un servicio ¿a quién? Dígalo con certeza. A Dios. El simple hecho que usted alabe, ¿le está sirviendo a quién? ¿Sabía usted que tempranito todavía ni acaba de salir el alba, pero ya se está reflejando los rayitos del alba? ¿Sabe qué hacen las aves de los cielos? Empiezan con sus trinos a cantar diferentes cantos. Canta el gorrión, canta el periquito. Cantan todos los animalitos, empiezan a alabar y a glorificar el nombre de ¿quién? De nuestro Dios y Padre Celestial. El gallo canta. Mire, qué hermoso es mirar todo lo que Dios hace con su misericordia. ¿Cómo nosotros no hemos de alabarle? Alabemos su misericordia, su bondad, porque Él nos salvó de esos sentimientos tan malos, donde Satanás se proveyó de alguien para sembrar en tu corazón, ¿qué? Dígalo, odio número uno. ¿Qué más, hermana Dominguita? Rencor, envidia. ¿Qué más, hermano Miguelito? Ira, muy bien. ¿Qué más, hermano Juan Manuel? Perdón, tristeza, muy bien. ¿Qué más, hermana? Amargura, muy bien. ¿Qué más, hermana Orte? ¿Qué más siembra Satanás? Porque siembra y se provee de un hombre o de una mujer para amargarte, para entristecerte, para hacer que tú le odies, para que tú no tengas nada bueno que ofrecerle. Es lo que hace Satanás. Pero cuando llega el Señor, viene haciendo liberación. Sálvame y seré ¿qué? Salvo. Porque tú eres mi alabanza, de modo que ni te acuerdas ya de nada y empiezas a alabar a Dios.
quedó a segundo término aquella mujer que te dañó, hermano Miguelito, quedó atrás. Hoy tu alabanza es ¿para quién? Para Dios. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Aquella mujer que un día te hizo entristecer tu alma, hermano Juan Manuel, hoy eres libre para adorar al Señor. Adórale con todo tu corazón, sírvele con toda tu alma, porque Dios te hizo libre. Aquel hombre que un día dañó tu vida, hermana Lelí, hoy eres libre para adorar al Señor. Hoy eres libre para decirle al Señor, gracias, porque ese desgraciado no tiene parte ni suerte en mi vida. ¿Quién ha hecho esto? Nuestro Dios. Por eso, sálvame y seré salvo. Viene también la sanación, esa sanidad preciosa. Qué lindo es Dios. En nuestro punto número 7, por sus heridas ustedes han sido sanados. Primera de Pedro 2:24, la Biblia dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mire, nos dio tanta libertad. No había una persona que me amara tanto. Yo, Elia, lo digo por mí. No hubo nadie que me hubiera amado tanto más que mi Señor Jesucristo, que Él es el único que me ha amado con amor eterno, con amor perfecto. Nadie más te va a amar, hermano, hermana, solamente Cristo Jesús. Porque Él es el que llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos ya que sanados. Sanado tu cuerpo, sanado tu alma y sanado tu espíritu. Por eso el Señor recomienda esto y dice, no recuerdes las cosas pasadas, porque a menudo cuando las recuerdas, ¿qué te causa? Dolor. Cuando tú te acuerdas, hermana Orte, de tu marido adúltero, traicionero, ¿qué te recuerda? Que sufres, que sufres. Pero cuando ya está Cristo, dices, ah, eso ya no. Ah, ya que se quede. Si Él se quiere perder, irse al infierno, felicidades, porque el Señor no está obligando a nadie a que reciba vida eterna. Dice que el reino de los cielos se hizo fuerte y solamente ¿quién lo está recibiendo? Los valientes. Aquellos hombres que reconocieron su porquería de pecado y se acercaron primeramente a Dios y luego a la esposa para decirle, perdóname, pero sabían que los hombres, estos desgraciados, que no tienen el temor de Dios, jamás reconocen su pecado. ¿Lo sabían? Dicen que no es cierto. La esposa le dice, pero yo te vi, no es cierto. Yo te vi, no es verdad. Pero todo esto, no es cierto. Son cobardes que van a recibir la paga de su. Admiro al hombre valiente cuando dice, yo traicioné a mi mujer, pero delante de Dios hoy le pido misericordia a mi padre y le pido a mi mujer disculpas y me ayude mi Señor y también mi esposa porte para que yo pueda tomar mi lugar y mi honra en mi casa. ¿Sabía usted que un hombre como estos desgraciados no tiene honra de los hijos? ¿No tiene honra de Dios? ¿No tiene honra de la esposa? Vea qué fuerte. Solo es de entenderse que si usted quiere, el Señor hoy mismo le hace libre, porque Él es el único quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo y los clavó en la cruz del Calvario para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora vivamos en la justicia. Qué bonito es morir para el pecado. Cuando el pecado te llama y tú ya no vives para él, tú ya estás muerto para él, le dices, espérate, no. Ahora yo soy de Cristo, soy de la realeza. Y hasta te acomodas y te levantas el cuellito.
Y el Señor dice en su palabra, Él mismo lo dice, erguíos, porque ahora eres una mujer y un hombre santificado, que no eres tibio, que no eres mediocre, que no eres un cobarde, que aceptaste, que te acercaste a tus hijos y les pediste perdón, porque tu dinero lo llevabas antes en casa de la mujer ajena. Y tus hijos los dejaste sin zapatos, sin comida, sin la renta. ¿Sabía usted que hay gente tan desgraciada así? ¿De verdad? Y si usted les dice, no, yo nunca hice eso, piri, momento, yo nunca fui así. ¿Pero quién ve todas las cosas? Tenemos que entender, y porque hablamos de un Cristo, oiga, hablamos de un Dios que vive, entonces tenemos que vivir santa y honestamente, muertos al pecado. Erguíos, dice el Señor, y levanta tu rostro, porque viene tu galardón rápido. Tu amado viene por ti, iglesia limpia. Viene tu Señor, varón. Viene tu amado por ti. Así es que ponte erguido y di, soy realeza de santidad. Soy una hermosura y valgo oro de Ofir, porque he tenido la valentía de publicar que mi Dios es todopoderoso y ya me perdonó. Y ahora estoy viviendo en la justicia y por cuya herida ya fui sanado de todas mis dolencias. De modo que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de la iglesia de Cristo a través de la enfermedad. El Señor dice, tu enemigo viene por un camino y por siete se va. La enfermedad viene y así se salió. ¿Sabía usted que los médicos se asombran y dicen, oye tú, pero traes tal enfermedad, tú deberías de venir casi casi gateando? Ni siquiera te podrías mantener en pie. ¿Por qué vienes de pie? ¿Quién nos mantiene en pie? Dígalo. ¿Quién nos sostiene con su brazo poderoso y fuerte? Para publicar su grandeza, su poderío, su señorío, que tenemos el Dios poderoso, Jesús de Nazaret, que vino sanando enfermos y que encomendó la sanidad. La recomendó a sus discípulos, sanad enfermos. Y por Jesucristo nosotros ya fuimos curados de toda enfermedad. Cuando se quita el dolor, dígame qué hay. Hay gozo, ¿qué más? ¿Qué más? Hay paz, muy bien, hermano, ¿qué más? Tranquilidad, regocijo, ¿saben qué hay? Hay fiesta. Hay fiesta en tu cuerpo. Hay fiesta en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Verdaderamente hay paz. Cuando hay un dolor, hay tristeza, hay angustia, hay zozobra. Ni siquiera puedes dormir. Pregúnteme a mí. He pasado dolores fortísimos y le he dicho a Dios, no es no. No voy a ir al médico porque yo no voy a predicar de un Dios que no conozco. Yo te tengo que conocer. Y Dios permitió que le conociera a través de muchos sufrimientos, escuche bien, muchos sufrimientos y muchos dolores, sufrimientos en mi cuerpo, sufrimientos en mi espíritu, donde el diablo casi quería prostituirme, usando a mi propio cónyuge para enviarme a la prostitución. ¡Qué fuerte! Pero Dios no lo permitió, dígame, nunca, porque Él me sostuvo con su mano poderosa y no lo voy a callar, no lo voy a callar, lo tengo que decir. Ese sufrimiento fuerte donde todos los días se me trataba como una ramera sin serlo, escuche bien, cuando tú no lo haces, sufres. Pero un día lo entendí y dije, no soy esa, yo no soy esa, ni me tienen que doler esas palabras. A partir de ahí jamás me dolieron. Dios quitó el dolor, entienda usted. Quiero que usted llegue al punto clímax, que Él sana tu alma, sana tu cuerpo, sana tu espíritu y te da la fuerza. Y cuando Él ya te templó, te metió al fuego, te metió al agua, estás templadito, eres un instrumento para ser usado en la mano poderosa de Dios.
Y vamos a nuestro último texto. La paz os dejo, mi paz os doy. San Juan 14, 27. Dice la palabra. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga qué miedo. Es algo importante mirar cuando Dios te da la paz. Cuando de pronto el dolor llega fuerte en su punto, donde ya tú dices, llegó a un punto término, ya no puedo soportar. Viene Dios y te da la ¿qué? La paz. Y cuando Él te da la paz, ya no sientes absolutamente ¿qué? Nada. Ya de tanto sufrir, ya no sientes ¿qué? Nada. Porque Dios te dio la paz para soportar y ya no te duele absolutamente nada. Ahora tienes una paz. Cuando llegó la enfermedad, estábamos recordando hace un ratito, mi hija Areli, que es la mayor, me decía, mamá, yo te admiro tanto, mamá, porque Dios te escogió. Verdaderamente tú eres una de las escogidas. Te escogió desde el vientre, porque el dolor fuerte, cuando ya te despedías de nosotros por el dolor tan fuerte, como Dios en su misericordia, tan maravilloso, por eso lo amo, decía Areli, por eso lo amo, porque Él ha mostrado, nuestro Dios ha mostrado amor para con nosotros, te dio la vida, éramos pequeñitos. ¿Qué hubiera sido si tú no hubieras estado con nosotros? ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Dónde estaríamos? Y con un papá como el que teníamos, porque ahora el que tenemos ya es otro, aunque es el mismo, pero es otro, con otra mentalidad, ya renovado, ya Dios trató con su persona, lo dejó medio renguito, pero pues lo entendió, mejor renguito que entre al cielo, que entero se vaya al infierno, ¿verdad? Pero lo cambió el Señor. Dice, ¿qué hubiera sido de nosotros? Seguramente la mujer que tanto amaba sí la hubiera metido y nos hubiera corrido, mamá, porque lo traía en su mente. Vean cuánto sufrimiento, pero vean cuánta paz. Porque cuando llegó la paz de Dios, me sanó, me limpió y el diablo ya estaba afilando sus uñitas, ¿eh? Pero llegó mi Cristo. Hermanos, es importante que creamos en la sanidad que Dios da, sana de enfermos. El reino de los cielos se acercó a través de Jesucristo. Y el mismo Jesús está diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es ficticia. La paz de Dios es total, certera. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, tenemos que hablar con la verdad. Por eso es que yo doy testimonio, y aunque mi esposo se moleste un poquito o un mucho, a la altura que estoy, ¿qué creen? Les quiero decir algo. Pues ya no me interesa. Ya no me importa, porque yo tengo que hablar la verdad, porque mi Señor Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Se los hago saber, hermanas, para que su corazoncito de ustedes no esté enfrascado en un ser humano, sino que ustedes se entreguen a Dios con un corazón sincero, porque la paz que Dios da es excelente. Disfrutemos esa paz. Hay fiesta aquí. Vayamos a casita con esa fiesta. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su mensaje. Bendito Dios y Padre Celestial, ahora es cuando agradecemos tu poder, tu grandeza. Gracias, Señor, por la prueba, por la lucha. Gracias, Padre, por las cosas en las cuales hemos atravesado, en las vivencias, Padre, en cuanto a este mundo. Pero gracias por las victorias que tú nos has dado. Gracias por la sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu, porque nadie lo ha podido hacer. Solamente tú, con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, sanaste toda enfermedad, toda dolencia. En tu cruz preciosa clavaste todo nuestro pecado,
toda nuestra maldad. Nos diste la libertad para tener y disfrutar de esa paz gloriosa, esa felicidad, ese gozo interminable, nunca termina. Es eterna la fiesta que tú nos ofreces, es eterna la felicidad, porque vamos de poder en poder, de victoria en victoria. Padre, porque en tu mano poderosa, bendito Dios, hay gozo, alegría, hay paz, hay seguridad, porque tú eres la roca eterna, el escudo alrededor nuestro y nuestro libertador y quien levanta nuestra frente. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios único, fuerte, verdadero, que tiene poder para limpiar y sanar cuerpos con tu sangre poderosa y libertarnos de las garras del mismo diablo. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Reconocemos tu poder, tu grandeza, tu deidad, tu misericordia, tu amor sempiterno, Padre. Te adoramos, Padre. Recibe honra, gloria, alabanza y adoración. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias, mi Señor. Mira, Padre, vamos a salir de este lugar donde hemos venido a alabarte, a cantarte, a loarte, donde hemos recibido bendición, hemos recibido el gozo, la paz, la alegría, la tranquilidad, la dicha y la felicidad, la seguridad. Gracias, Padre. Ahora te pedimos nos resguardes por el camino. Mira, Padre, vamos a salir, cúbrenos, defiéndenos de todo peligro. Ve con cada uno de los que vamos a salir y queda con los que hemos de quedar. Te lo pedimos, te lo rogamos y te agradecemos en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Recibe honra, gloria, alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos. El día de mañana tenemos nuestro culto femenil. Amén.